Bloque en la tarde de Unirío TV y hoy tenemos una visita muy especial porque estudiantes y docentes del CENMA Banda Norte están haciendo una recorrida por el campus universitario, acercándose a la Universidad de Río Cuarto y por supuesto, como compartimos el espacio, también han llegado a nuestro canal, así que vamos a aprovechar este ratito para charlar con los verdaderos protagonistas. Estamos en compañía de Miriam Mesano, docente del CENMA, también con Selene Amaya y María José Peralta. Bienvenidas, chicas. Gracias. ¿Cómo les va? Hola. Bien, bien. Bueno, vamos a empezar hablando con la profe, después obviamente le vamos a dar lugar a las chicas. Pero, ¿por qué están aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto? Bueno, la visita esta es más que todo para que los alumnos conozcan la universidad y poder acercarlos a ellos con la institución. Entonces, bueno, nos surgió esto de venir a visitarlos a ustedes y es una forma de vincular el CENMA con la universidad. ¿Piensa, profe, que es necesario que se vinculen aún más estos dos niveles educativos, el CENMA y la universidad, más allá de que sea el CENMA Banda Norte y la Universidad de Río Cuarto? Digo, ¿acercar más los niveles educativos? Sí. Yo creo que es fundamental, más que todo como para que ellos pierdan un poco el temor del ingreso a la universidad. Ellos están en tercer año, que es el último año del CENMA. Los CENMA es una especialidad de jóvenes y adultos, que a diferencia de la media común son 6 años, ellos terminan el secundario en 3 años. Entonces es una forma de poder acercarlos y que ellos vean que también tienen la posibilidad y la opción de poder seguir una carrera universitaria. Selene, contanos por qué estás estudiando en el CENMA. En realidad empecé con mi padrino. Yo tenía hasta cuarto año hecho, y abanderada todo, y dejé, renuncié todas las materias y empecé de vuelta para llevarlo a él, digamos. Ajá. Y bueno, acá estoy terminándolo. ¿Y cómo sentís la experiencia de estar en el último año, ya terminando, con tus compañeros? Muy lindo, sí. Me cuesta, pero sí, es lindo. María José, ¿por qué estás estudiando en el CENMA? Bueno, yo lo empecé con una meta como si fuera un trabajo. Lo empecé porque, bueno, me pasaron ciertas cuestiones personales. Entonces, para salir de eso, me metí en... Y aparte, porque era algo que quería terminar. Entonces, fui metiéndome y cada vez me fui entusiasmando. El primer año fue hermoso. Y fue muy lindo con los chicos, momentos muy, muy lindos, todo, con los profes también, porque ellos, se meten tanto también en la vida nuestra, que saben que trabajamos, que tenemos hijos, que tenemos nuestro tiempo contado. Entonces es como que ellos también se meten en nuestras vidas y en el tema de que nosotros aprovechemos el tiempo. Uh-huh. ¿Y bueno, si no existiera el CENMA, crees que no hubieras tenido la posibilidad de terminar el secundario? La verdad que no sabría qué decirte, porque sé que estaba el nocturno de noche y bueno. Es una buena posibilidad. Exacto, sí. Es una buena posibilidad, uh-huh. Sí. Selene, están terminando ya el último año del CENMA. ¿Ven como una posibilidad después seguir una carrera universitaria? Yo sí. ¿Sí? Sí, yo quiero hacer. ¿Y qué te gustaría estudiar? Técnica en laboratorio. Ajá. ¿Has visto alguna publicidad, algo que te oriente un poco para acercarte a la universidad, ver qué carrera elegir y si es posible comenzar a estudiar después de que termine el CENMA? Al principio no tenía muchas ganas, era como ya está, terminar el colegio y quedarme tranquila, digamos. Pero después como que sí, si total soy joven, entonces digo, ¿por qué no? ¿Por qué no estudiar algo? Sí, totalmente. Y profe, en el CENMA se habla del hecho de que los chicos cuando terminan, están en el último año, puedan seguir una carrera universitaria, pueden seguir su formación. Sí, se les habla, incluso este año. Han ido desde acá de la universidad de orientación vocacional,
a visitarlos, a darles una charla, les llevan folletería, entonces como que tratamos de ir trabajándolo durante el año. Y siempre, bueno, desde la asignatura que yo les doy a ellos, que es espacio de vinculación con el sector de la orientación, todos los años lo que yo hago es traerlos a una visita guiada a la universidad para que ellos lo conozcan también. Entonces, bueno, eso también está en proyecto para hacerlo durante el año. Lo que hicieron el año pasado fue una jornada especial para los CENMA, que fue un día a la noche. Bueno, esperemos que este año también lo puedan hacer, que era para todos los alumnos de los CENMA del último año. Sí, seguramente ahí se vuelva a repetir, claro, porque ya es como una política de la universidad de tratar de acercarse a los CENMA también. Sí. María José, ¿con qué te encontraste ahora que viniste a la universidad? ¿Cómo la ves? ¿Qué te pareció esta recorrida, estas actividades que hacen en la escuela? No, me parece algo muy lindo para conocer, para saber. Esto no lo conocía. Sabía que tenía un radio, pero bueno, no conocía el lugar. Pero no, es hermoso, es muy grande, hay muchas cosas para conocer acá. ¿Y por qué crees que por ahí el pensamiento común es de que es difícil llegar a la universidad? Y porque uno se mete en la cabeza eso, pero para saber si es difícil o no, hay que empezar. Y ahí se te van abriendo las puertas o vas viendo si podés o no podés. Pero hay que empezar, como todo. Tal cual, hay que romper el hielo. Exacto, es así. Selene, vos en tu caso lo hablas con tu familia, lo ves como algo lejano al hecho de estudiar en la universidad. ¿Has conocido si hay algún servicio de becas? ¿Cómo es la parte económica? ¿Se hablan de estos temas entre tus compañeros incluso? Mi mamá me va a ayudar con la carrera porque actualmente estoy trabajando, pero sé que los tiempos no me van a dar. Pero sí, mis abuelos, mi mamá, todos me apoyan con la carrera. ¿Has visto por las redes sociales, a lo mejor por Facebook, Instagram, alguna publicidad de la universidad sobre las becas, los servicios, algo que los pueda ayudar a orientarlos? No, pero o sea, vi varias universidades, incluyendo esta, pero no me metí en el plan ese de becas. ¿Y para estudiar vendrías a la Universidad de Río Cuarto o no? Sí. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. ¿Vos qué te pareció, con qué te encontraste ahora en esta visita? Yo había venido antes por un curso, pero sí, me gusta. Así que, profe, en el caso del aula, ¿qué comentan los chicos, los compañeros, sobre que están terminando este último año y después qué pasa? Y hay mucha incertidumbre entre ellos mismos. Es como que algunos están decididos a continuar estudios y otros no. Pero bueno, la idea es que todos puedan tener la oportunidad, que se den la oportunidad de intentarlo al menos. Fuera de cámara nos comentaba que es un grupo de más de 30 estudiantes, sí, o sea, es numeroso. Sí, es un grupo numeroso. ¿Tienen más presencia los CENMA en la ciudad? Sí. En particular este CENMA son muchos los alumnos, es un grupo muy, muy lindo, no porque estén mis alumnos acá, pero... es un grupo muy lindo, que son muy unidos entre ellos. Y a diferencia por ahí de la otra modalidad, es que en los CENMA se da mucho el compañerismo entre ellos, se ayudan mucho, si alguno falta con las tareas. Entonces, bueno, es como que es una posibilidad diferente que tienen los alumnos. En el caso de las alumnas que tienen hijos chiquitos, pueden ir a asistir al colegio con sus hijos. Entonces eso es una gran cosa porque por ellos no descuidan a sus hijos y a su vez asisten al colegio. Y eso es importante. Así, chicas, ¿cómo se bancan entre ustedes? Cuéntenme un poquito del día a día con sus compañeros. No, muy bien. Entablamos una amistad entre todos y bueno, después fuera de la escuela también nos juntamos para hacer las tareas, para hacer las cosas. No, es una relación muy linda entre todos. Y con los profes también. ¿Selene? No, lo mismo, o sea, somos muy buenos compañeros. Tratamos de como que si uno faltó, pasarle las cosas. Es muy raro que no lo hagamos. Y en esto de seguir un pasito más, de a lo mejor tener la universidad como una posibilidad, ¿también lo hablan entre ustedes, se bancan, se incentivan, decir dale, probá, o no?
Sí, yo con una amiga sí. Hace poquito decidió que iba a estudiar lo mismo que yo. ¿Y por qué creen que un joven como ustedes tiene que seguir sus sueños, seguir adelante, ponerle pilas y no rendirse? Y por el futuro mismo, también por la vida que llevamos, que es todo tecnología, estudio, hay que seguir el mismo río que nos lleva, ¿no es cierto?, con todo. Es para el futuro, para nuestros hijos también. Profe, finalmente, ¿cómo ve el sistema educativo? Sabemos que el contexto nacional por ahí está un poco difícil, nos pega a todos. ¿Es necesario hacer alguna reforma? ¿Cómo ve usted el día a día en la escuela? Y sí, es como decís vos, el contexto educativo está cada vez más complicado, pero bueno, nosotros desde los docentes tratamos de darle a ellos el apoyo que necesiten para que por lo menos puedan continuar, que decidan en su futuro poder terminar una carrera o por lo menos perseguir sus sueños. No necesariamente a lo mejor una carrera universitaria, sino por ahí algún otro tipo de capacitación, algún curso, en algo en qué especializarse. Entonces, como que eso tratamos nosotros de ir, o por lo menos transmitírselos también desde la experiencia de uno. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, por la colaboración, la buena onda. Bueno. A ustedes, y les decimos a quienes están del otro lado de la cámara que detrás de las cámaras aquí en el estudio también está todo el grupo haciendo el aguante a las chicas que se han animado a esta entrevista. Así que agradecemos profundamente a todos los estudiantes y docentes del CENMA Banda Norte que han llegado a la universidad y nos han dado estos testimonios tan, tan ricos en contenido. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Vamos a hacer una pausa y ya seguimos con más noticias.